comparto estos recuerdos, porque sé que hay mucha gente que aún tienen en su memoria al niño tan buen amigo, que Dios lo tenga en la gloria. ¿Quién fue el dueño del potrillo del que les cuento la historia? Por nombre llevó Manuel, su apellido fue Pesqueira. Él tomó una decisión por comprar aquella yegua, la cual ya venía cargada de un caballón de primera. ¿A esta o a aquella? La suerte para todos y cada uno de ustedes. ¡Y a su estrella! ¡Ay, terrible! Aquí no se pierde nada. Al contrario, vete, ganamos, ¿no? Dale. Muchísima gente, muchas amistades. Más que nada con esos amigos. ¡Horario! Muy bueno, Joel. Muy bueno. Ahí está. Los animales sean sometidos a las trampas, por favor, no se me aplaude nadie, ¿ok? Para salir con el domingo. ¿Va por este carril donde estoy yo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El próximo carro, ahí te lo llevo. ¡Se vinieron! La primera carrera. La que heredó el animal que le compuso estas letras, porque aunque no es muy bonito, pero pa' correr se avienta. Era lleno de gusto. Él estaba muy seguro que el potro tenía futuro. Con ojo conocedor, con ansias de ver sus triunfos. Solo era cuestión de tiempo, pero el tiempo tenía apuro. Por llevarse al cielo al niño reconocido en su pueblo, no se le cumplió su
sueño de ver al potro corriendo. El morrito, su sobrino, desde ahí hizo un juramento. Y a la falta de su tío, él se hacía cargo del resto. Y en memoria de su dueño, le pusieron el meñito. Todos estaban ansiosos porque creciera el potrillo. Muy cerca de Pitiquito, en el taste que llaman Ema. La oponente era la Frida, potranca de Don Juan Reina. Cuando pasean los caballos, todos fueron a la yegua. Se le notó el corazón, porque al grito de si arrancan a la Frida la blanqueó. Y en memoria de su dueño ganó su primer carrera, tal como Manuel decía que el potro valía la pena. Mascarita, y quedaron que en el Atil sería la próxima cita. Y cuando menos pensaron, llegó ese esperado día. Las apuestas de tres cuartos aquel meñito perdía. Cuando revientan las puertas, el meñito reparó. Los poquitos que le fueron se les acabó el color. Pero cuando cayó al suelo, qué bonito se agarró.
la alcanzó y hasta con paja el meñico le ganó. Hay más triunfos del meñito para el que quiera jugar. El morrito campuzano está listo pa' apostar. Llegó una mujer muy bonita, en su troca se parqueó a un lado de la pista, venía jalando una traila con una yegua muy fina. Ella gritó entre la gente de forma muy decidida: de mi yegua, hoy quiero apostar mi vida, y si es que no tiene miedo, yo reto a José García. Hoy me gustó pa' sacar todo este odio que yo traigo, porque no puedo olvidar que tú mataste a mi hermano. Yo he venido a vengarlos. Si tú me ganas, me matas. Si yo te gano, te mueres. Pero ahora sí, con testigos, frente de toda la gente, y que no sea por la espalda. ¿Cómo tú sabes hacerlo?
Thank you.
caballo.¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡
Están amarrando, güey, espérate. Ya está. Calla. Vente chula. Vente chula. Vente chula. No, 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 no,
Ahí nos vamos. No hay nada aquí, no hay nada. No hay nada, no. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Espérame, no. No hay nada, no. No, espérame. No hay nada, no. 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 Vaya que está recargado el caballo, tiene que abrir el tiempo la puerta. Todo bien. No hay nada. Hacemos trato, yo te lo puedo comprar. Ponle precio y no me espanto, y para formalizar, déjame calarlo un rato. Mi caballo no lo vendo, presumiendo, pero le voy a advertir, no respondo por sus huesos. Si se le quiere subir, me contestó el caporal, enseñando su chequera. Mi nombre es reconocido por el valle y por la sierra. Yo amancé muchos potrillos y no he besado la tierra. ¿Qué me va a hacer tu relincho?